ese es el espacio adecuado de conversar, de encontrar espacios donde nos comprometemos, no solamente conversamos, sino nos comprometemos a tomar acciones que benefician a una buena relación ejecutivo-legislativa. Votado 82 a favor, más. Se admite entonces la declaratoria o el debate de la declaratoria de incapacidad temporal del presidente de la República. Palma verde. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Presidente Cornejo. Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demás. Al lado tuyo. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que alguien que un presidente de la República interfiera en los actos de un Congreso de la República. Ese es el acto, y asumir que eso es el pedido de confianza. No se asumen los pedidos de confianza. La confianza se da o no se da. Y eso sucede en el Parlamento, con el voto. Yo sí, estoy asumiendo algo que es muy duro para mí, porque probablemente la gente me puede decir muchas cosas, pero yo no estoy actuando sobre la base de la popularidad, sino quiero de verdad pedirle a la sociedad que entienda que es por el bien nuestro que tenemos que tener un Estado de Derecho. Es más un acto político que un acto para asumir funciones. Yo no lo estoy haciendo por mi propio bienestar o porque me voy a ganar un rédito político para mañana o para hoy. Es más, hoy día me están detestando buena parte del país. Soy la vicepresidenta encargada de la presidencia de la República por el Congreso. ¿Esta renuncia le indica a usted algo? Que ha renunciado, efectivamente, que ha renunciado.